Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Hola, soy Son Goku Gamer en Animal Lives, como ya podéis ver. Y bueno, pues en el vídeo de hoy es un vídeo sobre una review de una raza de gallinas. Y bueno, pues esta raza de gallinas es la gallina Leghorn, ¿vale? La gallina Leghorn es una excelente ponedora, ¿vale? Es una excelente gallina ponedora y ahora vamos a hablar de ella, ¿vale? Primero quiero hablar sobre su origen porque así veremos dónde se creó y todo eso. Bueno, esta gallina fue creada en Estados Unidos de América. Bueno, supongo que todo el mundo sabe dónde está. Y bueno, pues fue una raza a partir de gallinas importadas de Italia en 1835. Y bueno, pues debido a que eran pequeñitas, estilo finas y todo eso, y periquitas, pues lo que hicieron es cruzarlas posteriormente con gallinas de origen español, de España, Portugal y todo eso, para que crecieran y eso. Y bueno, pues de ahí viene más o menos, ¿vale? La gallina Leghorn. Luego, esta gallina es un ave ligera, ¿vale? Con una cola que se puede decir que es bastante bonita, muy desarrollada en el gallo, y cuando se abre en la gallina es como un abanico, ¿vale? Eso es para que os lo imaginéis un poquito cuando veáis las fotos. Y bueno, pues esta gallina, cuando la utilizan para el uso industrial, usan cruces con gallinas Leghorns que sean muy buenas ponedoras. Y bueno, pues pueden poder producir hasta una media de 300 huevos anuales. Eso, más o menos, ¿vale? Entre el cambio de pluma y todo eso, y que hay veces que no ponen, hay algún día que no ponen, pues la verdad es que ponen mucho. Y luego, bueno, pues los huevos son de color blanco y pesan unos 60 gramos. Y para acabar, el gallo pesa entre 2 y 2,7 kilos. Y la gallina pesa entre 1,7 y 2,2 kilos. Y como os he dicho antes, pues la verdad es que es bastante ligera esta gallina. Y luego, que se me ha olvidado, que no sé si os lo habré dicho, pero lo estaréis viendo en el vídeo, que esta gallina es de color blanco. Y eso. Y bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos que ir acabando el vídeo de hoy. Y adiós.